Muy buenas a todos, soy Silkret y estamos jugando Fire Emblem Three House. Tenemos una misión para la cual no nos hemos preparado, es decir. Asalto en el mausoleo. Bueno, tenemos exámenes de aptitud. Yo ya hice mi examen de aptitud. Estos estaban todos ya. Yo creo que en comercios estábamos todos. Bueno, igual no. Pero va a dar igual. Cambiar, porque tú. Hacha de acero. ¿Puede ser a esta? Torcha, pociones, no sé. ¿Llevo más gaitas? ¿Qué más lleva hachas? Este lleva hachas. Pues, yo qué sé, pero igual alguno un hachazo le sienta bien ahí. No, pero dale esta. Dame una gastada. Arco de hierro, tal. Y no hay nada raro por ahí, ¿no? De inventario. Bueno, lleva unas antorchas y demás, pero bueno. Por lo demás, todo ok. Así pues, vamos a por la misión. Guardamos en otra, ¿sí? Hacen un regalo. Vuestro lado de apoyo. Bueno, ha ido ultra rápido ahora. O sea, cargando. Asalto en el mausoleo. Mamonaku, Megami Saitan no Giga Hajimanimas no. Vale, mos hizo con Istemate Mokimaska. Sone. Sensei, Jishin no Hodova Ikaga. Por supuesto. Sensei, Campekina Suiso Kunante Ariemasen yo. 恥ずかしいこと言わないでください。先生に自信があろうがなかろうが、敵は予定通りに動くだけでしょうよ。君たち、緊張感が足りないようだが、まもなく女神祭壇の儀が行われるのだぞ。我々が女神の塔に入っている間、警備が薄くなりそうな場所を特に警戒してくれ。先生、聞いてくださいます？ お兄様ったらひどいのです。心配だからお前は棺の中にでも隠れていたらどうか、なんておっしゃいますのよ。<笑>qué majo。それは冗談だと言っただろう、フレン。お前は私の後ろにずっといなさい。<笑>君は教師としてしっかり生徒を指揮するように。なぜかラウトモレ、ね、カンビア。失礼いたします。儀式の後でまたお会いしましょうね。 棺の中とは面白いことを言いますな。実に面白い。インテレサンテ。先生、早く身を隠して、聖廟へ降りる階段を見張りましょう。推測通りに敵が入り込んだら退路を断って一人残らず捕らえてやれば。 Apoyos y unidades pueden estrechar lazos con personajes concretos. Diversas actividades deben aumentar la hora de apoyo entre unidades. Y llegado a cierto punto, pues podrán tener una conversación a que hará subir su nivel de apoyo. Como bien es. Como viene siendo habitual. Hay unidades que van a luchar. Vale, unidades. Todos. Mapa. Oh, bueno, aquí la people, el mago misterioso. Aquí hay mucha people. Cofres. Ahí tendrá la llave. Este de aquí. Vale. Qué pocos usos tengo de espada de hierro. ¿Alguien me la cambia?
Dame la de práctica, que tú no me empleas. Y de hierro te la cambio. Escudo. Ah, esta lleva un arco de hierro. ¿Por qué? Bueno, no me molesta que se lo quede, pero le vamos a dar bueno a Bernadetta, que para eso. Ah, mira, si puedo comerciar antes. ¿Qué es esto? Vale. Yo quiero una espada de hierro. Estaba yo como que si le hubiese liado y no. De todas maneras, todo lo demás ya más o menos está. Hola, lo acabo de hacer. Pa de hierro. Pa de acero. Pa de práctica. Y lo demás que llevaba era el escudo. Y me he equivocado. Bueno, intercambio. Madre mía, cómo la estoy liando, ¿sabes? Se queda así. Vale, vamos a luchar. Derrota al comandante enemigo. Fiel de la Iglesia Occidente. Muy bien, muy, muy, muy cuerdo todo, muy lógico. Eso tiene pinta de trampas, ¿tú? Qué mala cara eso de que solo se me ha dado una. Bueno, ya lo sabemos. Vale. Me centraré en estos dos primero. Uy, cómo resuena el eco. Qué poco me mola eso. Le hace 12 sin que el otro le responda. El 12 es mejor. 14.
14 y... Este alcanza un montón, ¿eh? 14 y 12. En caso de que golpease. Es que me tiene una leche. Es que me hace doble. Me hace doble y eso no mola nada. Vale. Es que teníamos a ninguno. Nos hemos colocado muy mal al principio. Estoy perdiendo un poco los primeros turnos, pero quiero que me venga, que se me acerquen un poco. Lo tendré en cuenta, Edelgard. Este pez no se ha acercado, muy bien. Vale, ha sido derrotado a este. Va subiendo de nivel también. Es que quité a todos del alcance de este. Pensaba que había dejado a alguien en su alcance. Vale. Atacando con él. Y alguien que cure por ahí. Vamos a Mercedes y Dorotea. No creo que venga por Dorotea, bueno, igual sí. ¿Por qué no has contraatacado? Esa pregunta. Me parece súper guay que vayáis al centro. Es que este solo mete buenas leches y hace de especial. Es increíble.
Ah, iba a decir, no estaba el 5, sí. Estaba el 5. Llave de cofre. Como no me hace falta ir por ahí, cinco, siete, cuatro, pero no llega. ¿O sí? Tiene un arco. Ha venido bien poner el arco. Bien. Yo lucho muy a menudo, pero... Uy, va. ¿Quién falta? Ah, este. Sí. Yo haciendo mis movidas raras, metiendo críticos y curándome con mis mercenarios de Geralt. Dorotea 5, Petra. Bien, un poquito. Puedo. Ocho por dos, 11. Si no falla, otro hasta el 5. Vale. A ver, merceditas. Vamos a ver, Dorotea. Y puños, que siga por aquí. Ah, muy bien. Gracias por avisarme de tus planes. De momento bien, no fallan. Se cura.
Vale. Ahí que vamos matando. A Mercedes que cure aquí. Y aunque este no mate, que haga mucha pupita. Anda. Lo mejor es que te haya con mi asma. ¡Oh! ¡Has fallado! Como ahí, Hubert ahí. He hecho la mega esquiva. Vale. Aquí lo que pasa es que si vengo aquí, sería muy gorda. Pues sería un poco gorda, sí. Por cierto, este... Bueno, me han dicho que no me meta aquí. Un nivel 16. Por algo es. No sé ni si es bueno que... Mira. Está en plan de... Si no me molestáis, no os molesto. Tengo contradistancia. Tengo la potencia y la esquiva. Hasta luego, hasta luego. Suelo esquiva. Suelo tal. Avanzar un poco para adelante con el hogar. Hombre, no me darías las dos a 55%, aunque cosas más raras se han visto. De verdad. Fallo. Y ahora hay que subir a ese nivel. Petardo. Y tú ven a curar aquí, caras bondad. El problema mayor se llama... Es que este no ataca o qué. Este se lo cura. Pensaba que podía subir por ahí, pero no puedo. Hay que bordear al bicharraco. ¡Toma! No pasa nada, Dorotea. Que soy mermidón ahí de tomo y lomo. Mira los refuerzos. A ver, ¿cómo te lo digo yo?
Vamos subiendo de nivel. Petra, Petra, ¿cómo lo está partiendo? Está partiendo la pana. Vale. Pues me gasto un toron, pero... Vale. Me dio, con 60, pero bueno. Emblema desconocido, ¿me curé o qué? No sé qué pasó. Ah, no me cures, no hace falta. ¿Y por aquí qué? ¿Qué onda? Esto tiene que ir a abrir el cofre. Aquí sí, cura, ya está. Turno al enemigo. Empiezan a hacer gaitas. Fallasteis. La idea era esa, meterlos ahí en el callejoncillo. Me he creado uno, tío. Que me lo quería quitar de encima. Crítico de todo. Hasta luego. Voy a darle mi support a Petra. Cuando se me atacan. Estoy intermedio. Vale.
Petra, por tu tatis, aguanta. Necesitamos curación. Si vienes, pillas. Ahora la va a curar. Pero bueno. Criticaso ahí cuando más lo necesitabas. Bueno, no hacía falta tampoco. Creo que tenemos que alejarnos y tal. A los que vienen por detrás. Y ahí estoy, vamos. Al 11 ya. Y ahora un cofre. ¿De qué cofre? De este cofre. Vamos a ver, aquí abrirlo. Vale. Ah, que hay aquí un tonto. ¡Que hay aquí un tonto! Espérate, no te alejes tanto. Que no te alejes tanto. Bueno, va subiendo un poco de nivel. Volvemos aquí. Y nos acercamos con Bernadetta. ¿Qué más nos queda? Que yo creo que puedo con estos y me van a estorbar si no por detrás. Dorotea. Cura. Avanzando, que no se nos ha perdido nada por ahí detrás. Que sí, que me atacáis a mí. Y un poco más. Gracias.
Lo dicho, me encargo yo de estos y vosotros seguís por adelante. Ah, pero ¿quién tenía otra llave del cofre? Yo. Bueno, pero... Otro más que sube de nivel. Y ahora. Ataca a Dorotea. Muy mal, muy feo eso. Pues crítico, por la cara. Y subo al 12. Sube un punto más en nivel de batallón. Y espero que me dé tiempo a abrir el cofre. Estoy aquí entretenido. No se puede saber. Turno 13, vale. Ay, si tengo ahí un tonto. Si hay un tonto ahí. Me queda nada esta moza para subir de rango. Así que ya lo dejas el Zoron. No, no, espera, espera. Acabamos turno. Se va. Polvo espiritual. Tener ya B con espada. Se sigue alejando. Uno. En plan de... No me pegues. Ah, no, no, no va a tener B. Tiene C plus. Aprendí espadas 3, vía más 5 y no sé qué más. Barbaridad. Petra, molas mucho. ¿Vamos a salir o qué? Uf, te engancho y te reviento. ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo vas a abrir? ¿De verdad lo crees?
¿Qué espada más chula? Para mí. Ojo, cuidado, que mi espalda... Un arma divina, entiendo. Spoiler, nadie. No hemos dejado títere con cabeza. ¿Ash? Estaba clarísimo. Espada de la creación. Esta misteriosa espada solo libera su verdadero poder si la blandes y el Secret, su hoja puede segmentarse y expandirse para alcanzar enemigos lejanos. Ahora lo entiendo todo. Cada vez que se descansa en los días libres, se restauran 5 usos. ¡Ajaja! Para eso están los descansos, para recuperar. Para eso están los descansos, digo yo. Si es una arma tan así, pues será muy tocha y no se romperá, pero no. Algo huele a chamusquina aquí. セイロス正教会は効率よく布教するため、
いくつかの教会に分かれて活動しているの。中央教会は教団の運営を主導する最も大きな教会で、本部はここガルグマクにある。西方教会はロナート教が反乱を起こしたガスパール城よりはるか西、王国一と称される城塞都市アリアンロットを越えた先に本部を置いていますが、ともかく騎士団は西方教会上層部の討伐に乗り出すみたいね。私たちにも任務の手伝いを。Quizás sea solo una trampa para sofocar rebeliones supuestas。フォドラに生まれながら、セイロス教と関わらずにいる者など、数えるほどもいないと思っておりましたが、先生は実に風変わりなお方ですな。そんな人に生徒を指導させる大司教殿も変わっているわ。何か思惑があるのかしら。レア様か、怖え人だよな。一人残らず処刑なんてさすがに厳しすぎねえか。ああ、私も何かやらかしたら厳しい罰を受けちゃうんでしょうか。先生は大司教様のやり方が正しいと思います？ここにいたか、先生。大司教から話があるそうだ。Pues antes de que dijéramos nada。大司教は生き延びたようだな。西方教会の豚どもになど、元より期待はしておらなんだが。こうよ、秘宝と朗報がある。秘宝はセイロスの遺骸だ。棺にはそのようなもの何も入ってはいなかった。朗報はその代わりにあるものが棺に入っていた。あの天帝の剣だ。おお、あの盗賊の、いや解放王の剣か。盗賊、まあよい。手にしたのは新任の教師だ。やはりと言うべきか。天帝の剣からは紋章石が外されていた。うん、そうであろうな。剣と石二つを一つところに保管するなどはありえない。だがその教師、天帝の剣の力を使ってみせたぞ。紋章石のない剣が赤き輝きを放った。あれは紋章の適合反応と見て間違いない。なんだと、紋章石のない遺産を使い。Salvo que seas yo。いや、そもそも解放王の血筋はそのようなわけが。しばらく泳がせておくぞ。あの教師については情報が足りぬ。それより貴様に頼まれていた剣だが、死神を貸そう。うまく使え。なるほど、操か。よかろう、楽しみにしておくぞ。聖廟への侵入者を撃退し、天帝の剣を守った。あら、ダメだ。感謝の念に耐えません。その天帝の剣は英雄の遺産の一つであり、教団の所蔵品の中でも最も貴重な品です。ですが同時に恐ろしい武器でもあります。その剣はあなたに預けます。ただし使い方を誤らぬように。大司教、お待ちください。天帝の剣をこの者に託すとおっしゃるのですか。この者がたまたま剣を扱えたからとて、そうやすやすと預けていいものではないはずです。またネメシスのようなものが現れれば、大地は再び戦火に覆われるのですぞ。解放王ネメシス、千年以上前に
聖者セイロスによって撃たれた人間の王だ。かつてフォドラが邪神に襲われた際、主はネメシスに天帝の剣を授けたという。ネメシスはその剣で邪神を退け、フォドラを救って解放王とあだ名されたのだ。しかしその後は力に溺れていき、ついには自ら邪に染まって聖者に撃たれた。大司教、どうかお考え直しください。この者の失踪をもう少し諦めてから。ニオデル、いいえ、私は確信しているのです。この者ならば邪に染まることはないと。ネメシスの死を誰一人として使うことのあたわなかった天帝の剣、長きにわたって封印されていたその剣を正しく使ってみせたのですから。わかりました。大司教がそう仰せならば、そういうことだ。大司教の信頼を裏切ることのないように。天帝の剣、解放王か。何やらわからぬ話ばかりじゃな。わしにはあのレアというものの考えがさっぱり読めぬ。なぜ最も貴重な品というその剣をお主などにホイホイと託せるのじゃ。Es muy extraño. 何やら得体の知れぬ企みに巻き込まれているのかもしれぬな。それに気がかりは他にもある。前に見た英雄の遺産と天帝の剣にはどうにも気になる差があるではないか。そのなんというカタリンかな、かかカタプラスマ。そうそうじゃ、そやつが見せてくれた雷帝と違って天帝の剣にはぽっかりと開いた穴がある。明らかに何かが足りておらぬのじゃ。わしは分からぬことが恐ろしい。じゃがお主のことは信じておる。お主ならば何があろうと道を切り開いて行ける。そうじゃろ。Vale, pues lo que voy a hacer ahora es dejar por aquí lo que viene siendo la historia principal y luego yo voy a continuar un poco con lo que vienen siendo pues las cosas fuera un poco de clase, ¿no? Así que nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que sea así, que le deis a like y que nos veremos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!白雲の章、水雨の説、国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は、時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。Me encantan estos dibujos, unidades perdidas. あなたに依頼したいことがあります。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産、破裂の槍を盗み出した。頭目の名はマイクロン。拝借されたゴーティエ家の子息らしい。¿Por qué hay que acabar con ellos?これは遺産絡みの問題。
一漁師の力で解決できる問題の範疇を超えているからだ。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。だが今、西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。だからこそ、英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君が適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具。心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを変更させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。後で尋ねるといい。以上だ。まあね。先生、先ほど今節の課題について聞いたわ。族が持つという英雄の遺産は厄介だけれど、先生がいればそれも抑えられる。何しろ解放王ネメシスが振るったという天帝の剣があるのだから。剣の力が伝承の通りなら、族どころか一国の軍勢にさえ対抗できるかもしれない。たとえ帝国の精鋭が相手でも。あるいは最強ポデロソ ahora 相手でも。ただの例え話よ。それにあなたの力は天帝の剣によるものだ。Es un añadido más。あなたはあなた自身が思っているよりもずっと強く、そして恐ろしい。先生、大修道院を出て、私の死でいてくれる。Cuando abandonemos el monasterio。いや、気にしないでちょうだい。今口にすべきことではなかったわ。その采配と剣の力で目の前の課題を片付けましょう、先生。いやー、よく来てくれたな、先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。それで君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのかわからなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは全体の一部に過ぎないのではないかとね。すなわち君の紋章は大きすぎて通常の器具では観測しきれなかったのだ。そうと気づいた我が輩は適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だがどうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が como te enrollas Haneman。解放王ネメシスより千年以上世に出ず、途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章、それが君の力の正体だ。Estaba claro o no estaba claro。君が天帝の剣を使えたことで、我が輩の仮説は真実であると証明された。高級の時を経て、蘇った伝説の力。君がその力を宿していることに、もはや疑問の余地はないよ。